8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con el doctor Javier Flores Aguirre, jurista, analista político que ya se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctor Flores? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente ya hay una resolución, al menos en cuanto a la comisión del Gran Padrino, que sugiere el juicio político al presidente de la República. El Pleno conocerá y aprobará o no el informe el próximo día sábado. ¿Cómo le deja esto al presidente de la República, que está regresado de un viaje en el que se lo ve que ha mejorado en cuanto a su salud, pero que ha respondido a través de su ministro de Gobierno frente a esta posibilidad, desestimando este informe, diciendo que no hay pruebas que lo vinculen con la acusación que se le imputa a través de la Asamblea Nacional y que esto no es más que una especie de persecución política hacia el gobierno? ¿Qué decir frente a esta reacción y a lo que ha pasado en la Asamblea Nacional? Bueno, antes que nada, muy buenos días, Xenia, Alexis, a toda la audiencia de Pichincha. Creo que el presidente Lasso tiene una situación bastante complicada, bastante difícil, en particular por el resultado de las elecciones del 5 de febrero. Creo que ese hecho marca una diferencia radical en cómo se venían dando los acontecimientos, a cómo se habrían dado si el presidente hubiera tenido un resultado positivo. Indicaba que realmente las dificultades del presidente ocurren primero por el tema de las elecciones del 5 de febrero. Claramente, no creo que lo hayamos conversado en este espacio, habían antecedentes que no presagiaban un buen resultado para el presidente Lasso. Ya había existido en la Vuelta a la Democracia, en el año 79, un par de consultas populares de gobiernos de derecha que estaban deslegitimados y querían ganar en legitimidad, ganar popularidad, recuperar un poco de aire a través de una consulta popular, y en ambos casos, en los antecedentes que recordábamos, el de Cordero, el de Durán Bayer, pues ocurrió lo que le pasó a Lasso, que perdió de una forma, creo que menos escandalosa que lo que le ocurrió a Durán Bayer o Férez Cordero, porque los números fueron incluso peores, pero ciertamente una derrota en todas y cada una de las preguntas que planteó. Y eso evidentemente lo pone en una situación muy incómoda, porque lo tiene como un presidente bastante deslegitimado. Y ciertamente a eso no lo ayuda el hecho de que la percepción que tiene el ciudadano sobre el Estado al día de hoy, sobre la ineficacia del Estado, particularmente en temas de seguridad, crea un clima social que ciertamente es contrario a que el presidente Lasso termine su periodo en las condiciones en las que él quisiera que esto se dé, y que ahora, lamentablemente para él, no tiene sino casi que solo el apoyo de la fuerza pública para sostenerse, porque realmente no solo que la población ha rechazado su proyecto de consulta popular y tiene una baja consideración acerca de la confianza que le merece el presidente o las instituciones del Estado, sino que el escenario político también podría cambiarse en las calles con las convocatorias que se han hecho para el 8 de marzo y con ciertamente un escenario que puede ir para peor en varios frentes, no solo el juicio político, por un lado va a ser un espacio de discusión de la corrupción que ha existido y que se discute que existe en el gobierno nacional, pero también un espacio de protesta por las circunstancias que se viven hoy en día en el Ecuador, el malestar que siente el ciudadano por la nula prestación de servicios por parte del Estado, la baja cantidad de obras públicas que se han realizado, el hecho de que el país se haya descalabrado en términos de seguridad, particularmente en la costa, principalmente en la ciudad de Guayaquil, que hoy en día es el puerto que más droga exporta a Europa en todo el mundo. Entonces, realmente son escenarios que se han dado en su gobierno, que han generado un clima muy complicado para él, tanto en la calle como en las altas esferas de la política, en los corrillos de la política, donde hoy en día lo que se discute es los mecanismos para sacarlo. Hay que recordar que la juicio político realmente no tiene las características de un juicio penal, por ejemplo. No se tiene que hacer una comprobación de los delitos como están tipificados en el artículo 129, como se lo haría dentro de un proceso penal. Uno busca una responsabilidad de carácter político. Tiene mucho más que ver con la confianza que con una imputación penal, con la confianza del arco político en la gestión o en la capacidad de un presidente. Y hay que recordar antecedentes de eso, por ejemplo, el caso de Sofía Espín del año 2018, cuando salió por un juicio político.
Nacional se lo hizo por un supuesto delito que no tenía pies ni cabeza. Uh-huh. De hecho, haber querido influenciar en un testigo de un proceso, en algo que luego la propia fiscalía, que se ha caracterizado por perseguir con saña a los correístas, la propia fiscalía dejó un lado, desestimó, porque uh-huh. realmente era un abuso de la creación de la persecución penal. Uh-huh. Y sobre la base de ese supuesto delito que luego la propia fiscalía desestimó, es que Sofía Espín fue destituida. Es decir, no hubo que nunca probar un delito, que nunca lo hubo, ni mucho menos, pero fue cuestión suficiente para que en ese momento el juicio de confianza, que representa un juicio político, le haya retirado, pues obviamente en este caso lo que existe una, o en ese caso en particular, y lógicamente la gestión política, muchos aspectos lo hay, lo que hubo fue un acomodo de las fuerzas para expulsar a una persona que era percibida como correísta y como molestosa, uh-huh. Tener una oportunidad para hacerlo, pero realmente el juicio político tiene muy poco que ver con esa imputación penal, con ese detalle del delito de cohecho de que se imputaba a Sofía Espín, que me parece que era algún tipo de instigación, no recuerdo exactamente el tipo penal que se le había imputado, pero que era realmente escandaloso. Ni siquiera constaba en la ley orgánica de la función legislativa de aquella época. Y vale la pena recordar, Javier, que el promotor de la destitución de Sofía Espín en esa asamblea fue nada más ni nada menos que Esteban Bernal, el actual ministro de Inclusión Económica y Social. Se le acusaba a Sofía Espín, entonces, como hoy, legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana, de haber visitado en una cárcel a Diana Falcón, que era una de las testigos claves en el caso Balda. Y Balda hoy resulta que ha sido uno de los personajes que chantajeaba, porque tenía acceso al informe este, ¿no?, del León de Troya, al presidente Lasso. Cosas y casos que nos demuestran cómo da vueltas, ¿no?, cómo da vueltas la política, el mundo y la vida en general, ¿no? Yo, a ver, voy a correrme el riesgo de que me llamen carbonero. Ya me estaban haciendo reír incluso un queridísimo amigo mío mandándome un mensaje por interno. Pero quiero volver a lo que sucedió ayer y preguntarle a Javier Flores si lo que hizo finalmente la comisión es lo correcto y si ameritaba o no incluir la figura de la traición a la patria para censurar, porque Javier Flores lo ha dicho, o sea, creo que causales más que suficientes. Están en el 1 y el 2 los numerales del 129 de la Constitución, que hablan de atentar contra la seguridad del Estado, por haber dejado en soletas al tema de la seguridad a nivel general, y los delitos que tienen que ver con corrupción. ¿Hizo bien la comisión haber eliminado esa figura o había en realidad motivos, argumentos y causales como para procesarlo también por traición a la patria a Guillermo Lasso? En mi opinión era forzado hacerle esa vinculación, esa imputación. En mi opinión, creo que un documento sale fortalecido cuando le quitas argumentos débiles. Y me parece que ese argumento forzado no era un argumento fuerte. Aparte era, desde una perspectiva coloquial, era acomodar papaya para que sobre esa base te disminuya la legitimidad del resto del documento, cuando el resto del documento puede y tiene cosas que son valiosas y que se deben sobre delitos que han ocurrido en la administración pública de este gobierno. Entonces, creo que servía más como distractor de creo que el verdadero debate, y que es suficiente para el propósito que se busca. No es que por sumar más causales se va a ir más pronto, cambian los tiempos, etcétera. Es el mismo procedimiento. Así que yo pienso que fue una movida adecuada, quitar algo que generaba más problemas y más dudas que certezas y soluciones. Creo que igual el procedimiento, tal como está y teniendo los elementos que tiene, puede tener la fuerza suficiente como para recabar las voluntades en la Asamblea, para quitarle la confianza del arco político a un presidente que ha hecho una gestión que en muchos aspectos es criticable, lo ha sido por la población y por los otros actores también. Es muy interesante que es muy decidor que el presidente ahora solo se sostenga casi que con la fuerza pública exclusivamente. Así es. El arco político le ha dado la espalda, no tiene capacidad de diálogo. Sus aliados naturales, que sería la derecha guayaquileña, se le ríen la cara llamándolo año viejo. Estamos ya tratando de conectarnos nuevamente con el doctor Javier Flores. Lo tenemos allí, pero su sonido no está en perfectas condiciones y queremos mejorarlo para que ustedes puedan escuchar
sus criterios con más claridad. Ya, ahí lo tenemos, a ver. ¿Me escucha, sí, doctor? Sí. Tenemos un eco allí. Ahí sí, ahí lo está, ahí estamos. Ahora. Ahí estamos en mejores, en mejor calidad de sonido. Ok. ¿Puedo? ¿Ahora me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, muy bien. Bueno, volvamos a la conversación, que se me fue el tren de ideas. A ver, hablaba justamente, estaba súper interesante el momento en que le cortamos a Javier, que la derecha guayaquileña lo ha llamado con desprecio año viejo mal armado, ¿no? Es decir, se sostiene únicamente ya sin el apoyo político de quienes fueron sus aliados, sino únicamente por la fuerza. Sí, básicamente la fuerza pública, que como se vio en una foto reciente, parece que está de pan y manteles con el presidente. Pero sus aliados políticos, que uno pensaría que son sus aliados naturales, como el Partido Social Cristiano, pues ya, tú has mencionado el mote que le endilgó el exalcalde Nebot al presidente Lazo, de año viejo mal armado, que realmente que se lo haya dicho el mismo día que se lesiona el peroné, es hasta curioso y gracioso. Pero en todo caso, teniendo esos antecedentes, teniendo un arco político en contra, teniendo la presión de las calles, el malestar de los ciudadanos, yo creo que es un escenario en el que el presidente Lazo va a repensar mucho la posibilidad de la muerte cruzada. Él ha dicho que siempre ha tenido esa posibilidad, que es una facultad que él podría utilizar en cualquier momento, llegadas las circunstancias. Y me parece que el tema del juicio político, una vez retirado el tema de la traición a la patria, que a mi juicio lo debilitaba, y que quede ya en temas que se puedan discutir con mucha mayor más que certezas, con mucha mayor profundidad y atendiendo a lo que es sumamente importante, que es que un presidente tiene que controlar que la administración pública, tiene que tener un celo en ello, controlar que la administración pública, sus aliados, su gente cercana, en este caso hasta su familiar político, no cometan infracciones ni violaciones a la ley, ni gestionen cargos públicos, ni cuestiones así. Eso es una obligación que el presidente tenía, una obligación de velar por la correcta administración pública y lógicamente, el hecho de que se ventilen tantos temas que durante tanto tiempo han ocurrido en las altas esferas de la política, va a ser bastante complicado para él de revertir. Para mí la alternativa que él va a tener no es una alternativa tanto de defensa en el espacio legislativo y tal. Antes que hacer eso, que yo creo que al Lazo, por su orgullo, le molestaría muchísimo hacerlo, no es ese tipo de autoridad política realmente. Hay políticos que en ese tipo de escenario se crecen mucho. Al Lazo ese escenario yo creo que le incomoda mucho. Y antes de meterse a discutir eso con la Asamblea, yo creo que él podría intentar una salida como la destitución de la disolución de la Asamblea, la muerte cruzada que se le llama, y gobernar un periodo de tiempo sin mayores controles, más allá del control posterior que tendría la Asamblea sobre los actos, los decretos que haya dictado en ese tiempo, y el control que también la Corte Constitucional puede ejercer. Pero ya sería un escenario, digamos, al que se iría orillando Lazo para poder subsistir un tiempo. Yo no creo que estemos 2 años más con Lazo, porque las circunstancias ya han agotado muchas posibilidades. Y ahorita lo que estamos abocados es a buscar un mecanismo para, por lo menos como arco político, como la política incluso de los, como digo, los que antes eran sus aliados, como el Partido Social Cristiano, los que siempre estuvieron en contra como Revolución Ciudadana, pero ya ese arco político cerrando filas en contra de Lazo va a tener que generar un resultado, o bien su destitución a través de del juicio político, o bien que el presidente Lazo se vea orillado al decreto de muerte cruzada y a concluir anticipadamente su gobierno, pero en mejores condiciones, lógicamente, que simplemente ser la víctima de un proceso. Yo creo que esa parte él no la va a permitir. Antes de eso, el decreto de muerte cruzada. Ahora, doctor Flores, para que un eventual juicio político se dé, necesitarían el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Por lo que ha ocurrido antes, por los antecedentes que existen y por lo sucedido en la Asamblea Nacional con este informe sobre el que no se debe pronunciar la Corte Constitucional, pero y por la conformación que hay en la Corte Constitucional, ¿cuál debería ser el pronunciamiento del organismo constitucional en este caso de que se presente la eventualidad del juicio político?
En realidad, la Corte no tiene tanta capacidad de control en esta materia como tal vez algunos podrían pensar. Básicamente, su rol excluye cualquier tipo de consideración sobre las imputaciones, si se cometió o no el delito, si la infracción ocurrió o no. Tiene que, básicamente, la Corte, de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene que recibir esa información y elaborar un informe en el que diga si se cumplió con el procedimiento constitucional, es decir, si estamos en los tiempos y con los votos suficientes para iniciar este proceso. Luego verificar si existe la singularización de las infracciones y si esas infracciones están inmersas en una de las imputaciones que se hacen, en uno de los delitos que se describe en el artículo 129 de la Constitución, y decir si se da paso o no al proceso. Pero la verdad es que la propia la norma de esa ley, el artículo 152, 153, parece que 153, excluye cualquier tipo de consideración sobre el fondo del tema. Es un dictamen meramente de admisibilidad, no hace ningún prejuzgamiento sobre el fondo del asunto. No puede entrar a discutir sobre la naturaleza de las infracciones. Tiene que verificar que, así muy a primera vista, lo que se esté describiendo en el documento de juicio político esté inmerso en uno de esas imputaciones, en uno de esos delitos que se describen en el artículo constitucional. Y es un análisis mucho más formal que de contenido. Lógicamente eso no empece que la Corte pueda jugar un rol político. La Corte obviamente es un producto más o menos reciente y más o menos ilegítimo, hay que decirlo, porque ella misma se ha garantizado su existencia a través de un dictamen por el que pide que se revisen las actuaciones de quienes instituyeron a sus antecesores en algo que ha sido visto por los tribunales internacionales como la violación del derecho a la imparcialidad en la decisión de un juzgador. Y en este caso la Corte Constitucional pues le debe su existencia a un órgano transitorio y espurio como el Consejo Transitorio. Ciertamente es una corte que está mucho más cercana al presidente Lasso, al gobierno del presidente Lasso, que hubiera estado cualquier otra corte de haber continuado en funcionamiento antes de no haber sido destituida por el Consejo Transitorio. De todas maneras, como digo, el análisis que pueden hacer no es ni mucho menos tan exhaustivo, no es de fondo del asunto, eso está expresamente excluido. Es un análisis más bien formal y no debería ser óbice para no continuar con el juicio político. De lo que se trata aquí, y eso debemos tenerlo claro, no es atribuir una responsabilidad penal, no es atribuir la imputación del delito tal al señor tal, sino la responsabilidad de una figura política que, teniendo obligaciones muy claras de controlar una administración pública y de conducirla con un celo, digamos, importante a que no exista corrupción, a que se eviten actos de corrupción en las altas esferas del gobierno, pues parece no haberlo hecho aún sabiéndolo, aún habiéndolo conocido. Entonces, eso es lo que se va a discutir como responsabilidad política y que tiene, yo creo que en la medida en que se conoce que el presidente Lasso ha dinamitado muchos puentes con distintos actores, parecería ser un escenario posible que esta vez varias voluntades coincidan y lleven al juicio político un escenario a buen puerto. Hay que ver si el presidente Lasso permite que eso ocurra. Mi impresión es que él va a querer evitarlo a través del mecanismo constitucional que tiene habilitado a su favor. Ahora, Javier, yo quisiera profundizar y hablar un poco sobre, digamos, el escenario político que estamos viviendo en este momento y que podría avecinarse si es que se aplica la muerte cruzada o si es que finalmente transcurre todo el tiempo que tiene que pasar para que se censure y se enjuicie políticamente a Guillermo Lasso. A ver, partiendo de un hecho fundamental, que lo señalaba nuestro invitado al inicio de la entrevista, la elección del 5 de febrero, la derrota, sea como sea, de la consulta popular que sufre el gobierno y Guillermo Lasso, que tenía esa consulta como una especie de tanque de oxígeno para ver cuánto tiempo más ganaba. Y lo otro son los resultados territoriales, los resultados en las seccionales, Javier, que le dejan a la Revolución Ciudadana y al Pachacuti como las dos fuerzas políticas mejor posicionadas después del 5 de febrero. Llega Cucalón al gobierno como consecuencia también de ese resultado electoral
Y yo lo que noto es que hay una, a ver, no preocupación únicamente en el gobierno. Yo también soy de los que creo que este país no soporta un día más con Lasso como presidente, pero le queda todavía la mitad del periodo. Pero la derecha también sufre la derrota, pero la derecha en general, no únicamente creo que no estaba disputando nada más que la consulta. Pero para los socialcristianos haber perdido plazas como Guayas y El Oro son importantes, ¿no? Resultados electorales adversos. Y a ellos les impone un reto, que es el de recomponerse o reconstituirse. Lo dijo en este espacio Luis Fernando Torres. A ellos no les conviene un anticipo de elecciones porque no tendrían candidato. Y creo que hoy se suman, por ejemplo, a Otto Sonnenholzner, a Cristina Reyes, a Pedro Freile en Quito, a esas figuras que la derecha ya las tenía ahí como calentando, gente como Cucalón, que yo no sé si de este ejercicio él salga fortalecido o salga quemado, como lo dijo ayer Antonio Ricaurte. Yo quisiera una valoración con respecto de eso. ¿Cómo quedan los espacios de disputa entre las izquierdas y las derechas, Javier? Bueno, claramente hay una excepción con los gobiernos de derecha, más allá que el gobierno de Lenín Moreno, pues lo quisiera reputar como una continuidad de, o por lo menos para los opositores al correísmo, se lo quiere reputar como una continuidad del gobierno de Correa, cuando, bueno, claramente fue una persona que traicionó la confianza que se depositó en él y salió con la derecha para gobernar el país. El caso de Lasso, pues ya claramente es una figura de derechas, digamos, hasta clásica, banquero, etcétera, y ciertamente la situación del país en estos últimos 6 años se ha deteriorado notablemente. Lo digo desde la perspectiva institucional, desde la perspectiva de las autoridades y las instituciones que gobiernan el territorio y que se han debilitado, en algunos casos se han despedido funcionarios, han recortado presupuestos, han eliminado instituciones, muchos de ellos en el tema de la seguridad, y eso tiene consecuencias que se están viviendo de manera brutal, particularmente en Guayaquil, pero no solo en Guayaquil, particularmente en Guayaquil, en Esmeraldas también, que de hecho es una ciudad más violenta que Guayaquil, aunque sensiblemente más pequeña. Pero la situación de la violencia es algo que realmente es brutal y ha desmejorado conforme ha desmejorado la institucionalidad del Estado para hacer controles. Y hoy en día vemos, todavía es increíble qué tan ineficiente puede ser un Estado que puso un radar y se peleó con la población para instalar el radar, hechos los malos, y después a los 10 días ya dejan sin funcionamiento el radar y hasta ahora. Eso sigue sin tener ni responsables ni reparaciones. O los escáneres que deberían poner en el puerto para controlar estos envíos, la posibilidad de que haya droga en los cargamentos, etcétera. Y que sin embargo, a pesar de lo que se dice y se promete, pues sigue sin cumplir. Hay muchas cosas que, digamos, que se tendría que explicar con mucho mayor detalle, porque ese nivel de ineficiencia, no se trata solo de que se ha recortado el presupuesto, sino que hay una, parece una confabulación para hacer las cosas mal, o a favor en todo caso de los que quieren hacer las cosas de manera ilegal. Entonces, realmente estamos hablando de un Estado que se encuentra en un momento bastante crítico y que la derecha es la a quien se le puede atribuir esa responsabilidad, al menos en la medida en que en este gobierno es claramente de derechas. Se está viviendo la parte más crítica de esta violencia y esta desatención del Estado a los ciudadanos. Entonces, el resultado de que hoy en día la izquierda esté fortalecida, tanto la RC como Pachacuti, es una directa consecuencia de ese desgaste de la derecha, que a la gente no le ha resuelto las cosas y que más bien le ha empeorado la condición de vida, ¿no? Y no le sirve de mucho a la gente, la verdad, que le cuenten que hoy tenemos finanzas muy sólidas y que hemos mejorado en tales y tales indicadores macroeconómicos, porque la gente no vive de eso y vive en su día a día cómo se alimenta y cómo sobrevive en calles que son cada vez más violentas y peligrosas. O sea, ayer mataron a un tipo en la Bahía, una zona que cualquier guayaquileño ha recorrido más de una vez, y lo mataron a plena luz del día. Son cosas que no se veían tiempo atrás y que hoy en día más bien se han vuelto casi cotidianas, ¿no? Hay relatos de actos violentos que uno observa cotidianamente
cada cierto tiempo en las calles de Guayaquil o cotidianamente por los medios de comunicación, pero es una ciudad tremendamente violenta. No me refiero solo a los disparos o los sicariatos, sino en general el ambiente de la ciudad, la forma como se conduce, cómo se llega a calentar las cosas de manera muy, muy pronta en vez de tener la capacidad de discutir cosas y resolverlas de manera pacífica. Ahora, entonces, es un escenario bastante complicado que se enfrenta por parte tanto de gobierno, lógicamente por todo lo que esto implica, como para la propia población, porque se viven situaciones que nunca se habían experimentado, creo yo. Ahora, Javier, con todos los antecedentes que usted ha citado, en un escenario hipotético en que el presidente Lasso sea destituido y asuma el vicepresidente de la República, ¿qué va a cambiar? ¿Y qué va a cambiar? Le pregunto porque continuaría el mismo programa de gobierno, posiblemente continuarían los mismos funcionarios. Es su vicepresidente, llegó con su programa de gobierno, con su plan de trabajo, con su lógica, con su visión de país. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué nos garantiza que vamos a tener días mejores? No, de ese tipo de garantías, ni siquiera el hecho de que haya nuevas elecciones y se pueda elegir otra nueva figura, pues garantiza mayor cosa, digamos. Claramente, en Ecuador, yo creo que la democracia tiene un grave problema realmente, y no me refiero en este caso a la figura del presidente, que es una figura muy especial en nuestro andamiaje constitucional. Me refiero al hecho de del recurso humano que participa en la política. Al final del día, y yo lo decía con preocupación, espero no haber acertado, que estas elecciones del 5 de febrero iban a ser un medidor de qué tanto había incidido el narcotráfico en el proceso electoral, porque como admitió uno de los consejeros, el señor Pita, el Consejo Nacional Electoral no tiene ni presupuesto ni personal para hacer los controles acerca del ingreso de los recursos a las campañas. Él lo dijo claramente, me acuerdo en una entrevista del 1 de febrero en Diario Expreso. No fue el 1 de febrero, fue en enero, pero bueno, en una entrevista a principios de este año, me parece que fue el 1 de enero o por allí. Y básicamente reconocer eso es reconocer que hay la posibilidad de infiltrar a través de recursos ilícitos el crimen organizado, infiltrarse en la política y tener la peor perversión de la política, que es tener políticos funcionales al crimen organizado. Y ese escenario yo creo que era muy posible que ocurra en este 5 de febrero. No sabemos, no tenemos, tal vez muy prematuro para tener un balance de eso, pero realmente hay un escenario de preocupación sobre cómo el narcotráfico ha incidido en la sociedad de una forma tan radical y tan brutal. Creo que no solo lo puede hacer en los ámbitos de las cárceles o en el ámbito de las calles, sino que también lo puede hacer en las altas esferas de la política. Y tal vez eso explica algunas de las conductas que mencionábamos hace un rato. ¿Por qué no funciona ese radar? ¿Por qué no se ponen esos escáneres? ¿Por qué no se controlan las cárceles? ¿Cuál es la explicación detrás de eso? ¿Es pura ineficacia o existe algún otro tipo de condicionamiento que obliga a que eso subsista así? Porque claramente son deficiencias, son cosas que no deberían ocurrir. Si el radar se dañó, se lo repara y se lo pone en funcionamiento. Si no se puede hacer eso, hay que dar una explicación muy razonable de por qué no se puede hacer, pero hasta ahora todo es un poco oscuro en ese aspecto. Y lo mismo sobre los manejos de las cárceles o los controles de los puertos. Hay una serie de cuestiones que podrían funcionar mucho mejor y eventualmente podrían ser efectivas para combatir lo que se dice que se está combatiendo, pero que realmente no operan o no funcionan como deberían funcionar y permiten que ocurra aquello que se dice que se está combatiendo. Y por eso somos hoy en día el puerto que más cocaína exporta a Europa en todo el mundo. Realmente ofrecemos una ventaja comparativa al crimen organizado que ninguna otra ciudad en el mundo entero lo ofrece. Somos el sueño capitalista, pero el capitalismo más salvaje y criminal. Ahora, en este escenario, Javier, ¿qué rol determinante podría tener la embajada y los Estados Unidos, ¿no? Vimos que hace pocos días, por ejemplo, el embajador Fitzpatrick estuvo visitando la fiscalía y adicionalmente el senador Rubio, que todos conocemos los antecedentes, cuál es su filiación política, su identidad política, estuvo también reuniéndose acá con funcionarios del gobierno. ¿Qué rol podrían tener estos actores externos? Bueno, es conocido que siempre tienen una presencia importante y
pueden determinar que ciertas cuestiones se pongan en funcionamiento. Pero creo que realmente el pasa mucho más por lo que las instituciones ecuatorianas y sobre todo también la presión popular puede ejercer sobre la cuestión política, ¿no? Yo creo que es un actor que hay que tomar en cuenta, hay que analizar cómo se mueven estos escenarios, pero creo que lo más importante está en este escenario de la Asamblea, que es el que o bien va a llegar a su puerto, teniendo el resultado que se busca, que es sacar una autoridad que, más allá de que a quien deje después de ella, yo creo que el solo hecho de sacarla es el mensaje poderoso de que hay controles y que no se puede actuar de cualquier manera. Y eso es algo que los actores políticos preferirán hacer antes que no hacerlo, precisamente para poder mandar un mensaje claro de que hay cosas que no se pueden tolerar y hay administraciones que ya no deben seguir, y que hay una, de todas maneras, una posibilidad de recomenzar las cosas y luego llegar a un nuevo escenario electoral y replantear el panorama, que de eso se trata el juego de la democracia. Pero las cosas como están, yo creo que van a tener que llegar a un pronto fin, o bien el juicio político llega a su fin y obtiene el resultado que obtiene, juzgando la responsabilidad política de un presidente por la omisión en controlar los actos de corrupción que muchos de sus funcionarios han cometido, o parece que han cometido en el ejercicio de importantes funciones, y el escenario que puede ser también, que yo creo que es más probable, que no se llegue al fin de este proceso, sino que en el curso de él, cuando se sienta que las cosas están perdidas, el presidente dé un golpe en el tablero y decrete la muerte cruzada y disuelva la Asamblea. Yo creo que ese escenario se aviene bien con la visión que el presidente Lasso tiene de sí. Él no se va a querer ver como la víctima en este proceso, que la historia lo lleva a ser la víctima de un juicio político, y más bien va a querer tener la última palabra, y institucionalmente podría tenerla, así que lo puede activar. Y creo que si el juicio político va en firme, ese para mí es el escenario, el curso más posible de los acontecimientos, realmente. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Flores. Siempre un gusto conversar con usted. Esperemos que la próxima en mejores condiciones. Muy amable. Gracias, Javier. Un abrazo. Okay. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a ambos. Saludos a toda la audiencia de Pichincha. Lo propio. Muchísimas gracias al doctor Javier Flores Aguirre, jurista, analista político, que ha estado con nosotros. 8:43.